Esta es una finca que fue más grande de lo que es ahora, en lo que es Chamartín de la Rosa, que era un pueblo que aún no estaba adscrito a la ciudad de Madrid. La compra Castillejo en 1917. Empieza la gran especulación urbanística y empiezan a vender a todo lo que se ve construido alrededor parte de la finca. Y al ver cómo se estaba destrozando todo, preservan una hectárea, 100 olivos y dos casas en recuerdo de lo que esto supuso culturalmente antes de la guerra. Elige este sitio para hacer un sistema de vida y no solo lo hace él, sino que lo comparte con los amigos, uno Menéndez Pidal, otro Dámaso Alonso, otro Ignacio Bolívar y Luis Lozano. Entonces se va creando aquí una colonia de intelectuales y científicos en los cuales pues, se produce bueno, pues un núcleo interesante de gente que debate sobre el futuro del país. La Institución Libre de Enseñanza está creada por Ginés de los Ríos y por Cossío y le conocen a él que es más joven y entonces realmente le encargan crear las instituciones, levanta la residencia, crean la Junta para la Ampliación de Estudios, crean el Centro de Estudios Históricos, que hoy es lo que se llama el Consejo de Investigaciones Científicas. Esa época se llama la Edad de Plata de la cultura española, que es toda la generación del 27, y luego aquí hay muchos debates, porque aquí viene Keynes, aquí viene Madame Curie, aquí viene una serie de gente porque les interesa qué es lo que escuchan en España, que están haciendo para equipararse un poco a Europa. Lo que pasa es que todo eso queda truncado. Tiene dos objetivos fundacionales: mantener la naturaleza, principalmente 100 olivos centenarios que hay aquí, y la cultura, el fomento de la cultura. Entonces lo hemos enfocado ahora, en este periodo que yo lo estoy llevando, a los jóvenes valores de la música clásica. Y también el que el resto de la ciudad tenga un sitio donde poder disfrutarlo, porque esto cerrado no tiene ningún sentido. Hay que disfrutarlo, la gente tiene que saber lo que aquí sucedió y poder disfrutar el sitio.